Buenas. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo que es la integración del robot en un entorno exterior, en una fotografía, ¿vale? Con lo cual yo tengo que salvar esto, me lo va a salvar una carpeta nueva que se llame integración, ¿vale? Y me va a salvar aquí el robot, ¿vale? Robot integración. Uno, ¿vale? Y bueno, yo de aquí no necesito las luces porque va a cambiar todo, la cámara, ¿vale? Y me voy a ir en internet aquí. Esto he buscado en Google, calle pueblo, ¿no? Y por ejemplo, esta me parece una perspectiva que está chula, ¿vale? Voy a ir a visitarla, eso para buscar lo que es la foto, ¿no? ¿Vale? Simplemente, bueno. Le damos aquí, ¿vale? Y nos guardamos la imagen en el escritorio. ¿Vale? Voy a guardar aquí la imagen. Cierro esto. ¿Vale? Y nada, lo primero que vamos a hacer es borrar la imagen esta, que no nos hace falta. Y el personaje lo tenemos aquí ya preparado, ¿vale? Tenemos también el ciclorama oculto. Este tampoco me hace falta, lo borro. Entonces, hay dos maneras de hacer esto. Bueno, hay muchas, pero a mí se me ocurren dos. Me pongo en Front View y me traigo. Me va a traer la imagen con como Image Plane. ¿Vale? Yo tengo que irme a la imagen de integración. Perdón, a ver. Un momento. Vale, la imagen no me sale cuando pongo todos los ficheros porque tiene un nombre raro al proceder de internet. Entonces podemos renombrarlo. Vamos a llamarle imagen o calle pueblo. Punto JPG. Vale. Ahora sí que lo leerá, ¿vale? Ya tenemos ahí. Hacemos más grande. Vale. Y nos ponemos ya en perspectiva. Lo ponemos aquí. Esto yo lo hago para poder buscar un tiro de cámara y colocar al personaje en la cámara para que luego en el fotomontaje, en el Photoshop, me cuadre mejor, ¿vale? Esto es una forma, o también podríamos crear una cámara. ¿Vale? Le llamamos cámara para que con el nombre de perspectiva no nos confunda, y desde la cámara sí que podemos decirle que nos traiga la imagen. No, esta no, perdón. la imagen de el pueblo en integración, esta. Entonces lo bueno es que yo puedo colocar bien al personaje, ¿vale? Y intentar que esté en el sitio como toca, ¿vale? Vamos también a poner un pequeño plano para que nos castee bien la sombra, ¿vale? Vale, vamos a poner por aquí. Simplemente con teniendo la imagen de fondo, nosotros somos capaces de ajustar para que parezca que está en perspectiva, ¿vale? Y una vez lo tengamos, lo que tenemos que hacer es bloquear la cámara, para que no la movamos por error. Podemos bloquearlo aquí, Lock Selected, o también podríamos meterle un bookmark. O sea, un bookmark es como una señal por si desbloqueamos la cámara, unlocked, y la movemos por error. Al tener el bookmark guardado, podemos volver a ir a esa posición, ¿vale? Bueno, hacemos las dos cosas y así tenemos doble seguridad. Vale, una vez hecho esto, la imagen de referencia ya no nos haría falta. Ah, bueno, nos podría hacer. Podríamos intentar usarla para cuadrar la iluminación, ¿vale? Me voy a poner en perspectiva, ¿vale? Y yo lo primero que tengo que hacer es enganchar una luz que cuadre con la iluminación de este pueblo, ¿no? Si nos damos cuenta, las sombras están aquí, con lo cual el sol tiene que estar por aquí arriba, por lo cual tenemos que colocar una luz, ¿vale? Por ahí.
Las luces más correctas para el sol son estas, las directas, porque van en todas direcciones en paralelo, ¿vale? Van en una dirección en paralelo, quiero decir. Entonces vamos a enganchar la luz, la ponemos ahí y vamos a llevarla donde más o menos tendría que estar, ¿vale? Si queréis, para más facilidad, podemos colocar luz y sombras. Esto. No, a ver. ¿Cómo era? La que eran 6. Bueno, entonces ahora, vale, ahora movemos hacia allá. Vale, la sombra está ahí, vale. Con esto podemos ir colocando la sombra más o menos como estaría ahí, ¿vale? O sea, tenemos que tener activado este botón de aquí, ¿vale? No, este de aquí. ¿Vale? O sea, hay que activarlo todo esto, es decir, vamos a ponerlo. O sea, nosotros tenemos esto, ¿vale? Simplemente con esto son texturas, ¿vale? Con esto son con luces y esto es con las sombras. Si no tenemos luces, no habrá sombra, ¿vale? Y esto simplemente, esto es Ambient Occlusion, que no lo necesitamos, y esto es Motion Blur, ¿vale? Y esto es Anti-Aliasing, pero bueno. Simplemente lo colocamos ahí y ya cuando lo tenemos bien, la sombra bien puesta, ya podemos intentar ajustar un poco de cara al render, ¿vale? Vamos a ir salvando y voy a sacar el. Bueno, voy a primero a ir a render settings y me voy a asegurar de que el render no está muy. Está a 4, ¿vale? Voy a bajar a 3 para que no consuma demasiado y no tarde tanto. También vamos a bajar esto pues a esto, a 640, ¿vale? Y vamos a hacer un render con el Interactive View de Arnold, el Arnold Render View. Nos ponemos en cámara y le damos. A ver. Vamos a ver qué pasa, que no tira la cámara. Vale, hay veces que se raya. Si vemos que no lo actualiza, le damos Full Update, Update Full Stream. Vale, ahora sí que está, ¿vale? Entonces, si vemos, no cuadra nada la iluminación, ¿no? Eso es porque necesitaríamos, vamos a perspectiva, necesitaríamos una iluminación global que ya nos traiga toda esta información a todo el espacio del mundo de esta escena. Eso lo hacemos normalmente con un SkyDome, ¿vale? Vamos a Arnold aquí, vale, y si no lo vemos, vale, eso porque ha tardado o porque a lo mejor aquí lo que es las luces las tendríamos apagadas, vale. Si tenemos las luces apagadas no veríamos el SkyDome, vale. Entonces asegurémonos de que está todo encendido y ahí estaría. Lo que pasa es que esto es una iluminación. Esto es un globo todo con blanco alrededor, entonces el render tampoco nos va, no, no nos va a servir. Bueno, vamos a ver. A pesar de que tiene la misma iluminación, podemos seleccionar el SkyDome y en el Attribute Editor aquí enganchar la luz esta, ¿vale? Lo correcto sería tener un HDRI, pero como es un JPG, pues lo usaremos como a modo de HDRI. Lo único que la iluminación no será tan precisa, ¿vale? Entonces vamos al robot de integración y usamos esta foto, vale, y ahora hagamos el render. Luego también lo que nos distrae mucho es ver el render aquí detrás, vale, o sea el SkyDome aquí detrás nos confunde un montón. Entonces, para evitar que se vea, tenemos que seleccionar el SkyDome y debajo en Visibility podemos decirle que en cámara no se vea. Entonces, vamos a ver si se actualiza. Bueno, ahora sí, estará costando, pero en teoría. Ahí tenemos que quitar el Image Plane este. Vamos a Control H y lo oculto. Y esto, no sé por qué no lo actualiza. Vamos ahí. Vamos a ver.
momento, que update. Bueno, no sé, la tarjeta no me está yendo muy bien, no la actualiza, pero bueno, esto en teoría lo que hace es que el SkyDome no sea visible, pero sí que eche luces y entonces si hacemos el render, pues comprobaremos. Simplemente aquí lo podemos ver cuando lo subimos, vemos el fondo, ¿vale? Si ahora hacemos un render, bueno, ya tenemos esto por un lado. Entonces, lo que tenemos que hacer es que la iluminación esta se parezca más a la foto, ¿no? Entonces, tenemos que ir cogiendo la luz esta y ajustando su intensidad, ¿vale? Bueno, tenemos que poner esto en play. Sería cuestión de no solo ajustar la luz, sino el material también, ¿vale? Entonces, en Unreal, lo que tenemos que hacer es que, pues, ajustar la de la imagen de la referencia. Si vemos la referencia, las sombras son muy suaves, ¿vale? Entonces habrá que ajustar eso. Primero tendremos que seleccionar la luz, ¿vale? Y bueno, y en la pestaña de Arnold, primero la potencia, difuminando, cómo subirlo incluso a 15. Pero llega un momento en el que la sombra no tiene una buena definición, pues para que tenga mejor resolución esa sombra desenfocada hay que subir el samples. Pues vamos a poner 5. La luz del objeto, las sombras son más suaves y más precisas. Bueno, entonces ahora tendríamos que también, si vemos que está demasiado iluminado, podemos coger el SkyDome Light y bajarle la exposición, ¿vale? Para que tenga más contraste. Light, tenemos uno, podemos fijar. A ver, normalmente la luz del sol es cálida, ¿vale? Pero en este caso, como decía, está un poco nublado. Eso hace que la calidez del sol se fríe un poquito, ¿vale? Con lo cual, lo más probable es que la luz sea tirando a fresquita, es decir, tendrá un tinte azulado, ¿vale? Entonces, como ves, como de plástico, pero podríamos jugar un poquito más con lo que son los reflejos. Mismo queremos que la sombra no salga por recortada, ¿vale? Y ahora el suelo este no sale bien así. Entonces hay un material. Material, a ver si esto carga. Aquí tengo el Hypershade, ¿vale? Es un material de Arnold, ¿vale? Que lo tengo aquí abajo en shader. Y es un material que nos permite recortar la sombra. Es el Shadow Mate, ¿vale? Y esto lo tenemos que aplicar al suelo. Es decir, podemos coger el suelo y con el botón derecho asignar, ¿vale? Esto ya lo podemos cerrar. Y si ahora actualizamos esto, ¿vale? Entonces, ahora si queremos hacer la foto de esto, tendríamos que decirle aquí en el render setting si queremos cambiar algo, si queremos subir esto a 4, ¿vale? Si queremos ponerle un nombre a la foto, robot
función, ¿vale? Que sea un XR. Luego queremos solo la cámara, ¿vale? Si esto queremos subirlo un poquito más, vamos a subir a, no sé, algo así. ¿Vale? Y si no sabemos bien dónde lo va a guardar, aquí tenemos la ruta y el nombre que le va a poner, ¿vale? Pero de todas formas, esto de aquí, ¿vale? Eso corresponde. Es que en Maya tenemos distintos tipos de render, ¿vale? Cuando cambiamos el modo a rendering, aquí en la pestaña de render tenemos varios, ¿vale? Antiguamente se usaba el batch render, que lo que hacía es que abría la página de código y empezaba a calcular porcentajes. Y cuando estaba terminado, tú no te enterabas, pero aquí te ponía render complete y en esta carpeta te guardaba el archivo. Pero ahora se ha implementado reciente, en las últimas versiones de Maya se ha implantado esta forma que es el render sequence. Entonces aquí te permite volver a elegir la cámara, aunque la tengas elegida aquí, ¿vale? Puedes volverla a cambiar aquí. O sea, aquí nosotros podemos renderizar varias camas a la vez, varias camas a la vez, pero eso solo sería con el render, el batch render, ¿vale? Aquí solo podemos renderizar una, ¿vale? También podríamos renderizar las capas, que eso también os lo explicaré, ¿vale? Entonces aquí podemos incluso decirle la ubicación para cambiarla de sitio. Si no la queremos guardar ahí, que esto será en el directorio de Maya, si queremos cambiar de directorio, aquí, por ejemplo, yo puedo guardar aquí el render y llamarle render. Ah, bueno, no, esto es para la carpeta, ¿vale? Simplemente yo le digo ahí, integración, ¿vale? Y que ahí me guarde el render. Y el nombre va a ser este, el robot de integración. Vamos a poner el test 1, ¿vale? Entonces, en cuanto le demos render sequence, nos saca calcularlo. A ver. Bueno, está costando bastante. Bueno, ahí va saliendo para que lo veáis, ¿vale? Vale, ya ha terminado, ¿vale? Pero claro, me he dado cuenta de que ha tirado el fondo también.